Si quieren hacer un favor a los universitarios y a los futuros universitarios de Castilla y León, defiendan y promuevan la EBAU única en todo el territorio nacional. Y con estos antecedentes, el Partido Socialista nos viene con una proposición de ley que llega tarde y que llega mal. Llega tarde porque las tasas ya están por debajo incluso de la media nacional. El Partido Popular defiende la verdadera política social, no la política social de boquilla. Dijo, creo que fue Mijail Eminescu, que el principal peligro de una sociedad vigorosa es la demagogia. A defender una sociedad vigorosa no nos van a ganar. Al empleo de la demagogia es muy difícil ganar a algunos de los portavoces. En cualquier caso, esta propuesta, tal y como se formula por el Partido Socialista, denota algo que me parece mucho más interesante. Y es que el Partido Socialista está convencido de que el Partido Popular va a seguir ganando las elecciones. Está convencido de ello, porque si no, no tendría que razón de presentar esta cuestión. Porque el Partido Popular es un partido de fiar en la defensa de los intereses de Castilla y León y de España, sin ningún tipo de intermediarios ni de mediadores. Al Partido Socialista, señor Pablos, ¿sabe qué le molesta? Que la Junta de Castilla y León, que el presidente Herrera, que el Partido Popular adquiera un compromiso y lo cumpla. Compromiso adquirido, compromiso cumplido. Compromiso adquirido, las tasas en la media nacional. Compromiso cumplido en el Consejo de Gobierno de enero, que las bajó a la media nacional, por debajo incluso. Y es de fulleros, es de trileros, identificar una sola de las matrículas cuando hablamos de precio medio de las matrículas con todas las variables. Que Alfonso Fernández Mañueco será el presidente de la Junta de Castilla y León, que siga la tradición de magníficos presidentes que son un referente del Partido Popular, fiable, que cumple sus compromisos, que no tiene que echar manos de relatores ni de mediadores, que no promueve y que no justifica el hecho de que los españoles tengamos que estar sometidos a la humillación y a la indignidad que supone el hecho de que se plantee y que se ponga en entredicho la Constitución, la unidad de España y que, un momento, que tiene... Señor Alonso, guarden silencio, por favor, y dejen de hacer gestos también. Continúe, señor Alonso. Repito, señorías, con toda la tranquilidad, pero también con toda la seriedad. Estamos encantados de que lo que subyace, lo que se reconoce por parte del Grupo Socialista, involuntariamente, por cierto, pero de forma paladina, al traer esta iniciativa, sea que afortunadamente los castellanos y leoneses van a seguir teniendo un gobierno del Partido Popular al frente de la Junta de Castilla y León. Un gobierno y un partido fiable que cumple sus compromisos.